¡Hola a todos! El día de hoy estamos capítulo número 223 de Fire Force LATAM. En este capítulo obviamente tenemos Pokémon, Pokébolas y Pokémon Sol y Luna. Bueno, técnicamente no, es el título de la semana que viene. Sin embargo, tiene relevancia. Vamos a ver cómo no solamente aparece lo que es el antiguo maestro de Benimaru. Va a ser dos pilares, no uno, dos pilares al mismo tiempo. Lo curioso es de que en el sexto pilar aparece un Homurabito gigante con armadura, justo como pasó en los otros cinco. En este séptimo aparece lo que es el maestro de Benimaru. ¿Por qué el cambio? Y sin embargo, Hajima y el segundo batallón van a encargarse del sexto. Hay unas palabras interesantes de parte de Hajima que me llaman la atención, porque ellos dicen, bueno, al final de cuentas, este es el fin del mundo. Pelear contra sujetos de esta forma es normal. ¿Cómo es que saben que es el fin del mundo? Y además, ¿por qué están tan tranquilos en el fin del mundo? Yo lo veo de esta manera. Independientemente de cómo funcione, ellos no están ni con Fire Force ni con el predicador. Al final del día lo que van a esperar es sacar un provecho de cualquier resultado que suceda al final de la batalla. So, van a ser como un tercer batallón, que sus intereses van a quedar ambiguos hasta el final. Sin embargo, al salir dos pilares, debería de haber algún efecto negativo de que salieran. No lo hemos visto, pero tiene que ser un efecto negativo más fuerte que cuando sale uno solo. Aquí no solamente ha salido dos, sino que ya son 7 de 8. El último pilar tiene que ser Burns. Y por eso tendría que ser Joker el que lo enfrentara en el octavo pilar. Como que va a haber esta correlación en la cual en este capítulo fue Joker el que incitó a Benimaru a auxiliar. Y me imagino que va a ser al revés, donde Benimaru va a incitar a Joker a pelear contra Burns. Y en este caso los dos tienen este mismo ojo en llamas. Tendría sentido de que tuvieran una pelea bastante épica. Aquí el punto sería, el capítulo se llama Sol y Luna. ¿Será que Benimaru va a utilizar las técnicas de Konro para poder vencer a su abuelo? Porque obviamente el Nichirin es un ataque de su abuelo o de su maestro, y en este caso Konro manejaba los ataques de la luna. Y es algo interesante, la luna técnicamente no tiene luz por sí propia, refleja la luz del sol, por eso es que brilla, pero no brilla por sí misma. Pero, ¿qué pasaría si pudiera reflejar más de esa luz? De la que, o sea, literalmente como que reflejo y reflejo aún más, tal vez podría ganar. Tal vez sea algo de lo que piensan hacer en esta pelea, que me imagino que debe estar brutal, porque ya estamos hablando de ligas mayores, de puro nivel capitán para arriba. Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, no olvides me gusta, compartir, suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego.